El estado de San Luis Potosí cuenta con una población total de 2.585.518 habitantes, los cuales se emplean principalmente en el sector de servicios, después en la industria y en menor proporción desempeñan actividades agrícolas. El estado, a nivel nacional, está estratégicamente ubicado. Conecta la región sur y centro con la región norte del país a través de un eje carretero central. Esta condición ha propiciado el desarrollo industrial del estado, con un monto alto de capital extranjero de empresas de la rama textil, alimentaria y automotriz, ubicado principalmente en la capital del estado. Por lo que en el resto de las regiones del estado, incluso en la misma ciudad de San Luis Potosí, se observa un desarrollo desigual. No por nada, la entidad se caracteriza por una fuerte movilidad de personas hacia Estados Unidos y Canadá que buscan mejores condiciones de vida. Es decir, San Luis Potosí es un estado de contrastes, no solo geográficos y culturales, sino también sociales y económicos. Los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez constituyen la zona metropolitana de San Luis Potosí y representa la concentración urbana, poblacional y económica más importante del estado. En conjunto, la zona metropolitana de San Luis Potosí aloja una población de 1.040.443 habitantes, de los cuales 501.897 son hombres y 538.546 son mujeres. La ciudad, como todas las ciudades, se caracteriza por la densidad no solo de población, sino por la forma en que sus habitantes se expresan e interactúan entre sí, es decir, por la manera particular en que elaboran una cultura compleja y diversa. Ejemplo de ello es su amplia diversidad de grupos religiosos. Hacia el noreste de la ciudad, específicamente en lo que se conoce como el Saucito, que comprende colonias como la División del Norte y el mismo Saucito, hay manifestaciones religiosas singulares. Una de ellas son las danzas tradicionales ejecutadas en los festejos religiosos de santos y vírgenes locales del calendario litúrgico católico, y de manera particular en los festejos en honor al Señor del Saucito. Los y las danzantes han elaborado y resguardado una memoria colectiva urbana. Han mantenido vivas prácticas que permiten localmente la convivencia cotidiana, que construyen, en un medio social adverso, solidaridad.
raíz de las fiestas que se empezaron a hacer formalmente a partir del año de 1956, un párroco, el primero creo que tengo entendido que fue el padre Manuel López Servín, fue el que vino a impulsar esas fiestas, las fiestas, las empieza a promover. De los festejos de anteriormente, pero eran dedicados al Sagrado Corazón. El santo patrono de aquí del Saucito era el Sagrado Corazón, porque estaba dedicado el santuario al Sagrado Corazón, pero el patrono era el Señor del Saucito, ¿verdad? Porque a él se le fundó el santuario. Thank you.
En la comunidad ahorita hemos identificado grupos con, ahora sí que establecidos ya con una base fundamental de que son grupos creados aquí de la comunidad, son 8. Muchos lo traen ya de tradición. Yo lo que me he dado cuenta es que las raíces que ellos traen son ya de tradición. O sea, no son grupos formados de ayer para hoy. Ya realmente ya tienen una trayectoria como grupos de danza tradicional. Entonces se han ido transmitiendo la costumbre de ser danzante. Aquí en el Saucito, el que tiene, yo creo que más poco, tendrá como 6 o 7 años, que es el más reciente. Por ejemplo, hay un grupo de chichimecas que a ellos son los que les veo, los que tienen más trayectoria, más arraigo aquí, que traen sus raíces desde el 58. Mm-hmm. O sea, estamos hablando ya casi de más de 50 años, más, ¿no? De 50 años, entonces mm-hmm. Sí, ha sido ya una generación que viene ya de atrás, ¿verdad? Aquí en San Luis Potosí, ya tengo ya 30 años aquí en San Luis, pero yo era del Tecomate Pino Zacatecas. ¿Desde cuándo usted danza? ¿Desde que es joven? Yo desde que empecé a danzar. Cuénteme, así desde que tenía ya como que sería 10 años, empecé uh-huh. a danzar yo. Allá en el Tecomate. Después de esas fechas, yo cuando me vine aquí fue en el 70 y, en el 79, como el día 15 de enero del 79, ingresé aquí a San Luis Potosí y entonces he estado aquí. Uh-huh. Y también se trae la danza para acá. De aquí, sí. Y usted se trae la danza en el 79. Y de ese tiempo trajimos la danza de aquí, ya nosotros aquí, el señor Antonio García, que era también integrante de la danza en aquellos tiempos, y aquí ya salíamos a bailar a rumba Zacatecas y aquí todo lo que es San Luis. Parte del estado aquí, de los municipios cercanos de San Luis también. O sea, de un inicio que sí. Se hizo esta danza. Uh-huh. Bueno, mira, te voy a platicar de ahora sí mi relato de danza, ¿verdad? Mira, antes que nada, pues yo me llamo Sanfernando Pérez de Llegos, soy el capitán de la danza, ahora sí, División del Norte. Esta danza, te voy a platicar, se inició más o menos a dar como en el 75, más o menos. Uh-huh. ¿Sí? Yo tendría algunos 13 años. Un poquito más, un poquito menos. Entonces, se hace cuenta que, pues, aquí se hizo este relato. Ahora sí, vamos a hablar por parte de unos cuñados. Uh-huh. O sea, por parte de mis cuñados. Por los Casillas, ¿no? Porque ahora sí, ellos vinieron de Salinas, vinieron para acá. Entonces, pues, se puede decir, pues, a veces andamos ahí entre
chavos y todo, y ellos como ya vienen con raíz ahora sí de, uh-huh. de me imagino que como de danza, porque pues llegaron aquí ellos a pues ambiciados, como quien dice. Ajá. ¿Sí? Más o menos el 75 estamos hablando. Sí, más o menos como el 75, hacemos una cuenta para acá, para uh-huh. abajo. Y pues a lo mejor te digo, a lo mejor es un poquito más atrás. Uh-huh. Vamos a hablar, o sea, puede ser como en el 70. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, pues sí, mi papá, pues sí, era danzante. Era una danza que se llamaba, parece que era de, vamos a hablar, ¿cómo se llama? A lo mejor puede ser conchera. ¿Sí? Su papá es el señor Martín, Pérez Guerrero. Que yo lo conocí hace como 3 años y platiqué un poquitito con él. Sí. Sí. Ah, bueno. Bueno, pues él fue el que inició su danza. Después hizo una que danza que de los machetes, no sé ajá. cómo se llamó. Uh-huh. ¿Sí? O sea que él así ya traía la noción de hacer una danza tipo chichimeca uh-huh. para hacer una fiesta aquí a la Santa Cruz. Para uh-huh. bailar de la Santa Cruz, porque sí, entre esta lo hicimos por parte de ella y por parte del. Ahora sí vamos a hablar del Saucito, señor el Saucito, señor de Burgos, uh-huh. cuenta eso. Entonces ahora sí, pues ya se juntaron todos, porque en realidad digo, yo no tenía noción de este jale, uh-huh. ¿sí? Porque pues ahora sí, yo mi. Pues ahora sí se puede decir mi estilo o no estilo, porque yo no tenía nada de esto. Se puede decir, mi idea no era danzante. Uh-huh. O sea, ¿usted cuántos años tenía más o menos cuando le empezó a...? Mira, pues yo tenía como unos 13 años. ¿13 años? 13 años, uh-huh. más o menos.
ya les nace en la sangre porque como son tíos, abuelitos, sí, primos, sí. Pura familia, los grupos chichimecas sí es pura familia. Uh-huh. Ellos sí son bien celosos de su tradición. Estos grupos de familia llegan de determinada región. La gente que venía del Tecomates, de Pino Zacatecas, igual de Salinas, llega y se establece en esta área. Casi toda la división del norte, la gente es de Pino Zacatecas. Vamos haciendo una danza nosotros, que a la regada, pues, todos los hijos aquí son míos y los nietos y los sobrinos. Y pues, que claro, y empezamos a estudiar y todo, y echarle ganas. Y ahorita es la danza que traemos ahorita nosotros, que con más confianza, que es son pura familia. Pura familia, o sea, es usted como, así que el abuelo. Los hijos, los nietos también están, nietos también, sobrinos, estos sobrinos. Sí. ¿Cómo cuántos son quienes danzan, quienes están en la...? Ahorita la danza del grupo son como 14. Como 14. Más que nada la danza de nosotros se compone de toda la familia de nosotros, por decirlo así, somos hermanos, nuestros hijos, sobrinos, entre toda la familia de que fue de Epimenio Rodríguez, mi papá. Y inclusive después de ahí ya ingresó otra familia que son primos, o sea, sobrinos segundos porque eran hijos de una prima hermana. Uh-huh. Y esa prima hermana también tenía su numerito de familia. Y fue en las que estamos unidas, entre Rodríguez Castillos. Uh-huh. Castillos Rodríguez. Uh-huh. Es entre pura Castillos familia. Rodríguez y nosotros Rodríguez Rodríguez, somos entre dos familias nada más. Uh-huh. Y si hay alguien que se quiera integrar a la danza, que no es de la familia, por ejemplo un vecino, ¿no? Cuando se quiere integrar hacia la danza, sí entra también porque nosotros mismos sí, le damos su práctica y todo, y también lo recibimos bien recibido, porque hay unos dos personitas también que por ahí andan de que no son familia, pero también son dentro que no son, ya quieren también estar en la danza, pues también estamos bien recibidos, inclusive hacemos que nosotros también participamos con los demás, les damos orientación. Más o menos el grupo integrante de los de la última, que están actuales, son como 25. ¿25? 25 danzantes con todo y que le nombramos locos así nosotros. Así. Ajá. Allá en aquel tiempo decíamos que los viejos de la danza, pero se le va quedando que locos así y ya. Lo que hacen ya encargados ellos, se tratan de organizar la danza, de disciplinarla, de alinearla y más que nada hacer espectáculo con la gente, brincarles, hacerles pirujos a las muchachas y inclusive a otras personas mayores, de señores que también van según su vestuario, le buscan la manera de echarle un pirujo de modo de hacerlos reír. Más que nada eso es de un tipo de espectáculo, hacerlos que la gente esté dentro de la emoción del mismo espectáculo. Claro. Nunca buscar la forma, ellos nunca buscan la forma de ofender, sino siempre que esté dentro de que la diversión, hacerlos reír cuando están más allá afuera, de que están serios, así muy. En ese momento les llegan a ellos tener la inteligencia de hacerlos reír. Lo tiene que tener gracia. Ya es simplemente su máscara también. En aquellos años mucha gente lo usaban porque el loco, el viejo de la danza, según ellos, ese señor era como representante de la danza que estaba en el grupo, pero como que él no creía en las imágenes, como que esa persona no estaba de a tiro bruto, o sea indio de plano, que no sabía que era un imagen, que se presionaba, no, él como que, según eso es un espectáculo que él no quería ver a la imagen, sí. Ya sea, no quería, entonces la danza lo que hacía era cuando ya nos íbamos a despedir, hacer un espectáculo, tratar de matarlo, o sea, sí. Tratar de juntarlo, y el loco tenía que andar brincando y se escapaba por aquí, brincaba y como asustadísimo, entonces la danza lo que hacía es rodearlo, con un tipo un son bailándolo, pero al ritmo de loco, y la gente pues se emocionaba que porque corría y se metía entre la gente, y por ahí agarraba uno que lo defendiera, y nadie lo defendía porque como estaba era un niño, todos le tenían miedo, entonces ya nosotros al final de cuentas tenía que dominarse, de una manera que tampoco no muy brusco, ya se acercaba, eran dos, tres viejos, tenía que batallar uno con los tres,
ya lo hacía era que lo rodeábamos, le dábamos sus flechazos, pero así nomás. Ya taranteo, ya se hacía como que se hacía el muerto. Ya lo santaleábamos nosotros con las flechas y huíamos como si estuviéramos echando, como si estuviéramos tomando agua, que era sangre según nosotros, así. Sí. Ya entonces de ahí, ya que estaba inmóvil en los locos, entre dos, tres personas, entre cuatro danzantes, agarramos a un loco de una pata y otro de sus pies y de sus manos y le íbamos a tirar ahí como entre el tipo de la orilla. Ya ahí lo dejamos, ahí ya nosotros llegamos y bailábamos otro sonidito más. Ya cuando llegaron los loquillos ya muy asustados, como medio dominados ya. Entonces ya después de ahí ya nos persignábamos y ya entonces teníamos que volverlos a meter a la iglesia. Y volvían a andar otra vez, rebeldes otra vez. Entonces ya les metí a uno casi como que dice, órale, porque algunos que se querían pasar de brincones ya. Órale a la iglesia, que ya entrando de la iglesia para adentro de la iglesia, entonces sí ya como muy asustados. Según ellos, como muy asustados y mirando, algunos iban de espada. En lugar de irse de frente para la iglesia, así para donde está la imagen, ahí van haciendo puro espectáculo. Claro, sí. Ya llegaron, ¿no? Siempre ya se iluminaban. Ya entonces entramos todos con la danza ya completa, pero era un tipo de juego. Es una emoción para la gente. Claro. Y pues es como una tradición que creo que no debe de desmayar. No debe de las danzas, más que nada su loco. Si no trae loco, pues sí, baila, pero la danza debe traer su loco. Esa es la danza. Ahí en un rancho tenía un compadre en Salinas y ese también era danzante. Y ese me convidaba y me gustaba, pero de corazón, como yo estaba muchacho, estaba fuerte. Bueno, ya estaba casado, pero me gustaba y hasta soñaba. Y me iba los miércoles a Salinas y me metía con las danzas de allá, con dos danzas anduve. Ellos le decían que Chichimeca. ¿Y usted cómo le dice? Pues yo hasta que traemos ahorita, le digo que traemos la danza guadalupana. Yo creo que en aquellos tiempos el chichimeca se encendía con sus arcos. Ahí representa el arco que es el chichimeca. Porque la danza azteca trae su escudo grande, su, no sé cómo trae otro, se encendía con su escudo. Entonces el chichimeca se encendía con su flecha, ya sea el cazador o cualquier cosa. Entonces, nosotros lo que representa la danza chichimeca es que la danza chichimeca lleva un vestuario diferente a la de la azteca. Y sus pasos, que le nombramos dobles pasos, doble golpe. Entonces, eso es lo que es chichimeca. Nosotros, el cascabel, no se usa la chichimeca, lo que usa es el guaracha. Ya sea de baqueta o ya como este mes se ya usa mucho lo que es con plaquita de lámina para que se oiga el golpe. Entonces, esa es la mentada danza chichimeca. Thank you.
Alcoa es un hombre, nada exige, nada necesita, solo serpientes, solo mariposas, vuestros cuerpos y vuestras almas, eso le ofreceréis. Nuestros padres y abuelos nos exhortaron diciendo que él nos crió y formó. Nosotros, para nosotros la danza azteca, nos basamos a lo que fue la historia real de lo que fue en México. Nosotros venimos por nuestros ancestros que fueron los que estaban en Texcoco, en la Gran Tenochtitlán. La danza azteca fue la primera, que es por nación, por lo que fue el país de México. Entonces, el cual a nosotros nos gustó más esa tradición de danza azteca para seguir lo mismo de nuestros ancestros, para seguir en la historia, que no seamos nada más una danza que continuamente así de repente apareció, sino que queremos llevar la historia, que lo que fue de nuestro México. Por eso nosotros nos ubicamos más en lo que fue danza azteca. Las raíces que quedaron deben de ir extendiéndose sobre la tierra. Entonces, nosotros como ahora sí, como mexicanos, como pues ahora sí, también somos indios, ¿verdad? Somos también indios y pues tenemos que, nos gusta la cultura, nos gustó lo que ellos, el pueblo que ellos formaron, y eso es lo que nosotros estamos dando todavía, esa fuerza viva de cultura. Antes aztecas de antes sacrificaban, antes de la conquista española, o sea, todo eso era muy sangriento, todo, o sea, no era lo que es ahorita en cuestión de danzas de ponchera. Eso es lo que yo identifico, o sea, y se logra de entender y rescatar también la mexicanidad. Lo ven de una manera, ahora sí que como un culto. Ellos lo ven como un culto. Para ellos la danza es como un rito. Es un culto religioso. Ellos así lo ven de esa manera, como un culto religioso. No tanto como una expresión de arte o de danza, sino ellos lo ven como una manifestación de religiosidad, ¿verdad? Para ellos la danza es muy, muy sagrada, o que de mucho respeto, ¿no? Esto no lo podemos iniciar si no pedimos permiso. Un permiso a los cuatro vientos. El viento, el fuego, la lluvia, la tierra, el sol. Entonces estos son nuestros elementos que nos mueven. Y a ellos hay que pedirles el permiso. Lo pedimos por medio del canto, con nuestros caracoles, sahumador. Y solamente así podemos iniciar lo que es nuestro rato de baile. ¿Y quién pide este permiso? ¿Debe ser el capitán o alguien? La sahumadora. La sahumadora. Tiene que ser, ¿verdad? Mujer. We'll be right back.
Ese es el ritual más principal, uh-huh. Malinche de Samador, que es la que lleva toda la responsabilidad de todo, de es la que se entrega más, yo creo, más a la imagen. Abriendo el camino a lo que es la danza, uh-huh. Y con el sahumador aquí lo que va haciendo es abriendo el camino, haciendo a un lado lo que son las malas vibras, uh-huh. ¿Sí? Nos va protegiendo. Así cuando vamos entrando en una caminata, uh-huh. va este caracol y va otro, entonces ella lleva aquí su carbón y con todo su preparativo. ¿Para qué? Para limpiar las malas vibras y todo eso. ¿Y siempre son mujeres? La mayor parte de las sumadoras son de siempre. Uh-huh. Sí, porque contigo es la que se centra un poco más. Uh-huh. En un hombre sí se puede hacer como excepción, sí, a falta de alguna sumadora. Uh-huh. Pero por obligación es una mujer la que... ¿Hay más participación de mujeres o de hombres a lo largo de estos años que has tenido tu grupo? Sí se ha visto más mujer que hombre. Casi los hombres son los que están más, bueno, los que estamos estables somos los que estamos casados. Y tenemos ya algo más estable. Y los que están un poquito chavitos, pues van por ese lado. ¿Sí? ¿Quiénes participan más, usted cree, las mujeres o los hombres? Pues a esa pregunta se la voy a contestar de esta manera, que participan más los que sienten la danza, los que sienten el espíritu cultural, uh-huh. Y quieren desarrollar su actividad, son los que participan. Uh-huh. ¿Y tú cómo ves, Julio, quiénes crees que participan más? Pues ahorita han sido un poco más las mujeres. Uh-huh. Porque de hombres ahorita no vemos mucha cantidad de hombres, sí. En lo que es en diferentes grupos de danza, mayoría son mujeres. Órale. Entonces a lo mejor por ese lado los que, hablando de mayoría, son las mujeres las que han participado más. ¿Crees que haya más participación de las mujeres? Pues será porque sí son, se enfocan más, uh-huh. Sí se enfocan más porque la tradición en cuestión de la Malinche del Samador, pues, es una persona, son mujeres, uh-huh. Por eso escoge siempre una mujer, uh-huh. Como Malinche del Samador, porque es la que se enfoca más,
inclusive un hombre también, a veces un hombre sí es más por el lado de, ¿qué le diría? Que pues, me voy un rato, un descansito y el cigarrito, que el otro, y pues, ya, y ahí ya valió la disciplina. Ándale. Es más enfocada la mujer a la tradición. Un grupo se organiza como por capital. Sahumadora, uh-huh. Alabanzas, uh-huh. Entonces eso se organiza, estamos así, ¿verdad? Así es un grupo, uh-huh. Pero ya cuando andamos en una danza, lo que ya es estar danzando, ahí también entran lo que son las cinco palabras, uh-huh. Que es en ese momento de la danza, la primera palabra, quien dirige el grupo, tenemos la segunda palabra que es quien lleva los cantos, uh-huh. Y tenemos la tercera palabra que lleva los bailes, uh-huh. La palabra más grande es la tercera, se llama tercera, tiene la responsabilidad de organizarse con las otras palabras, uh-huh. Y él se encarga de organizar todo el grupo, de mandar todo el grupo, de decirle, ¿sabes qué? Acomódame por dentro tal aquí y así, eso es. Y la cuarta palabra que es el que da los permisos y organiza entre la cuarta y la quinta palabra, uh-huh. Son los organizadores, uh-huh. De llevar el control, ¿verdad? De lo que es el grupo. Cuando estamos reunidos, eso se conoce, desde que empiezas en una danza, se empieza a decir todo lo que no debes hacer y lo que debes hacer. Siempre lo que nos dicen es el respeto ante todo, ¿verdad? Uh-huh. Obvio, no podemos decir una maldición en frente de uno que esté vestido de danzante, no puedes llegar y decirle maldiciones. No puedes, si te estás peleando con alguien, no puedes y golpear a alguien porque es un antirrespeto ante el traje de danza. Por ejemplo, no sé, alguien quiere salir al baño, tomar un refresco, un hombre ya le habla, dele Dios, me da permiso de ir a... Ya se le quita su copil, lo bendice, lo pone abajo. Y antes de entrar también hace lo mismo. Dice, pues él es Dios ya. Y ya recoge su copil y ya lo que es. O sea, tienes que estar acatando las órdenes del hombre. Y no cualquiera o cualquiera puede tener esta responsabilidad de las palabras. Pues es ya dependiendo del representante o el capitán de la fiesta. Uh-huh. O el que está llevando a cabo la velación. Es como otorgar cierta responsabilidad. Sí, lo recibo, les digo pues, bienvenidos, uh-huh. Compadritos, porque nos recibimos de compadres y de comadres. Uh-huh. Al final de la danza me entregan las palabras, uh-huh. Les agradezco por su atención y por su tiempo que me tomaron,
ellos también se van agradecidos, me dan las gracias y todo. Hacemos así como un intercambio de palabras. ¿Cómo hay alguna distinción física para quienes tienen han recibido la palabra o para el capitán? Cuando se ve las dos personas que llevan en los cargos de permiso son las que se ven cuando andan movilizando a la gente para ir para acá. A ver, ponte acá, eso, ponte acá. Se distingue uno como danzante, pero los de afuera no, a veces no lo logran danzar. Cuando es un grupo que anda danzando, es un grupo que anda danzando, se maneja así, pero ya cuando andamos muchos, que ya venimos de aquí, de allá. Sí, porque digo, son a veces, por ejemplo, en su fiesta de Angostura, si eran muchísimos, eran muchos. ¿Cómo se organizaban ahí, por ejemplo? Porque había hay una organización. Sí. ¿Ahí cómo estaban esas cinco palabras? Se maneja igual. Ah, sí. Sí, uh-huh. Se maneja igual. Nada más que sí, hay más trabajo. Vamos desinteresadamente, ¿verdad? A conquistarlos para nuestras fiestas, porque normalmente pues hay quienes cobramos, ¿verdad? Lo que es la danza, pero en este caso no, es así, trabajar de voluntad, es voluntario, ir, conquistar, ponerse uno a las órdenes de ellos. A obedecer más que nada a lo que es el capitán de esa fiesta, y así poco a poco pues nos estamos trayendo, conquistando grupos, y lo bonito es conquistar grupos también fuera, porque cuando uno trae grupos de fuera, se siente muy bonito, porque pues se eleva uno más, es más trabajo, más responsabilidad. Pero también como lo que somos, nuestro trabajo, pues lo valorizamos mucho nosotros, los que estamos integrados a la danza. Claro. Nos apoyamos entre los grupos de aquí de San Luis, con los que tenemos más amistad, y pues así es como nos juntamos un solo grupo. Ah, ya, sale. Sí, pero entonces su grupo siempre es Quetzalcóatl. Sí, sí. Y ustedes van con quien se apoyar, o a la conquista, o a contratar, igual ellos con ustedes, supongo. Sí, sí. Más compromisos entre grupos danzantes hay más trabajo durante el año, ¿no? Sí. O sea, si de pronto tú traes conquista de unos 8 grupos de fuera, entonces te comprometes a ir a las fiestas
todo de esos el año. 8, ¿no? Sí, ay, prácticamente es más compromiso para uno. Igual para él. Sí, para todos. Sí, porque según como se lucen nuestras fiestas, es como también nosotros tenemos que lucirnos acá a poder cumplir. No verlo como obligación, o sea, verlo por la satisfacción que sientes en tu fiesta patronal, de toda la armonía y toda la comunidad que llega, pues también de esa misma manera corresponderle. Quieres a dar también la misma energía, la misma vibra a sus relaciones, a sus fiestas, para que vuelvan otra vez el año que viene. Eso es conquistar almas, conquistar corazones de los danzantes. Diferente percibirlo uno como una persona normal que no esté integrada a un grupo, que no esté metida mucho a esas cosas de la danza, a que otra persona lo perciba diferente. Y sí se percibe más en los grupos, yo me he dado cuenta, los danzantes como que son muy 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 respetuosos de las fiestas, las esperan con mucha ansia. Para ellos pues primeramente es un orgullo, ¿verdad?, ser danzante, pertenecer a un grupo o ser danzante, ya sea de la tradición chichimeca o azteca. ¿Por qué y por qué baila usted? ¿Por qué danza? Bueno, nosotros danzamos porque pues yo creo que es una tradición que tenemos de nuestros pasados y llegaron a danzar pues como usándolo como un sacrificio. Entonces lo hacíamos nosotros también como un sacrificio. Todos los que danzamos como un tipo de que bueno, entras a la danza pero vamos a hacer un sacrificio. Uh-huh. Para tomarlo como que para que Dios esté un poco con nosotros. ¿Qué siento? Pues siento gusto en mi persona. De seguir rescatando lo que aparentemente años atrás yo había visto que se había perdido. Y actualmente ahorita se ha visto que se ha rescatado un poco más porque han salido más grupos de danza. Y eso a mí me motiva a seguir adelante. Porque dice, bueno, yo... mi forma de pensar, digo, vale la pena seguir dando, bueno, mi vida en esto de la danza para que un poquito de raíz salga, a lo mejor de mis hijos, a lo mejor de gente que me conoció, y así, bueno, pues, el compadre en aquel tiempo dio todo lo que pudo, pues nosotros, ¿por qué no también seguir rescatando eso que él rescató de aquellos años? Pues, fíjate que sí se transforma la mentalidad, porque inclusive me ha tocado de que hasta de mi familia me olvido, de mis hijos, mi esposa, o sea, yo me centro a danzar y el oír los tambores simplemente me vibra el corazón, pero hay momentos que sí, pues, te llega la emoción de decir, ay, órale, miras a tu imagen, mira la imagen que estás generando en ese rato y desempeñas, a veces hasta se cierra uno, todo el mundo con los mundos de la danza y ya vamos como si estuviéramos danzando solo, como que a veces sí me voy a la, como que me siento en las épocas de antes, de los de... que rescataron esas tradiciones, que estoy danzando con ellos allá también y decir, pues aquí estamos, o sea, mientras tenga mis pies voy a seguir danzando y si un día Dios me llega a quitar mis pies, pues de todo mi corazón va a seguir danzando. Si el mundo supiera lo que disfrutamos danzando, pues, dice una alabanza, seríamos más danzando y cantando. Se siente uno, se eleva. Cuando uno anda danzando, no se acuerda de nada. Se entrega totalmente a lo que es el baile. Espiritualmente se siente uno grande, ¿verdad? O sea, no es que yo crezca como así, no. O sea, espiritualmente me siento muy elevada, me siento una persona importante.
Yo no sé, pero siento que cuando yo ando danzando, soy otra persona. Hablo poco, no conozco a nadie a mis alrededores. Estoy entregada a lo que es este, a lo que es la danza en ese momento. Porque cuando vas a danzar, te olvidas de todo. Sí. De los problemas, de la escuela, de deudas, de todo. Andale. Uno nomás está en la danza, se concentra. Y pues ya cuando acabas, pues cuando danzas así y te desestresas y pues acabas bien cansado, pero ya acabas feliz. Tú bailas todo lo que tú puedas. No te duele nada cuando estás danzando, ni cuando pasa una hora, otra hora. Cuando ya viene el dolor es cuando al último. De que de plano sí fue muy exacto. Este, sí, se te viene el dolor y todo, pero cuando lo hiciste y que estuvo padre, que no hubo ningún problema por el estilo, pues, o sea, ni te cansa ni nada. ¿Tú como qué significado crees que tengan los grupos de danzantes dentro del Saucito? ¿Cómo lo percibes? Yo lo percibo como parte de la identidad, que es parte de nuestra identidad como comunidad. Este, ahora sí que no son desde que... se inició todo esto, ¿verdad?, de los festejos, pero es parte ya de la identidad. Pues yo para sacar ya ahora sí mi generación, ¿sí? O sea que no caiga, porque ahora sí, este, le digo, este, y ahorita fui yo, mis hermanos, ¿sí? Mis hermanos, ahora ya estamos con los hijos de los hermanos. Ahora, ¿cómo estamos con los hijos de los hermanos? Yo estoy con los hijos de mis hijos, ¿sí? Entonces, si mis hijos son danzantes, ya tienen sus hijos, vamos con ellos, o sea, con mis nietos, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero es que se genere uno de mis nietos, o todos mis nietos, por decirlo así, que les guste y que la sigan. Pues, sí, este, bueno, ahorita nosotros, este, importante lo de nosotros ahorita, la obligación, es como la señora del Saucito, eso sí, este, para nosotros casi estamos obligados, ¿sí? Y lo que es el señor del Saucito, lo que es la Santa Cruz. Yo danzo primero porque tomé de corazón lo que es la danza. Y luego, pues porque también es parte de nuestra historia. ¿Verdad? Y ya aunque estemos así, que no, que pues ya en estas épocas, en este tiempo, pero no, es nuestra historia y la vamos a seguir siempre. Son nuestras tradiciones, nuestra cultura, y la vamos a seguir siempre. Thank you.